cántabro de Slalom aquí. Y bueno, tuvimos la suerte de contar con Luis Marostal, un joven director de la nueva escuela de directores cántabros. Y bueno, hizo una grabación de bastantes horas, pero él lo ha resumido en 40 minutos. Él quiere exponer aquí. Lo podéis ver todos en Vimeo. Buscáis la productora o el director y lo podéis ver gratuitamente, ¿no? Y bueno, esta prueba fue apoyada por el Ayuntamiento de Bezana, y yo, la concejala de deportes, tenemos aquí a Anabel Rojo, y ella siempre estuvo muy implicada en el evento y ha querido también estar hoy aquí presente. Entonces, muchísimas gracias, Anabel, por el apoyo y... Buenas tardes. Dar la bienvenida al Centro Cívico de Bezana para ver este cortometraje y nada, pues, deciros que cada vez que necesitéis hacer una exposición o un film o lo que sea, que tenéis aquí este centro para poder exponerlo. Gracias a vosotros por haber venido. Gracias, Anabel. Luisma, si quieres presentarnos un poquitín. Sí, bueno, cinco minutitos, bueno, que te olvidas. Conviene, eso sí, apagar los móviles para la proyección, para que quitar problemas y tal de sonido, ¿vale? Para que no escuche un mensaje de eso. Vamos a ver, yo me dedico al cine y entonces, bueno, yo, este hombre es amigo mío, entonces yo lo que suelo rodar, pues bueno, películas de ficción o otro tipo de documentales o incluso conciertos, ¿vale? Cuando me lo dijo a mí José, yo al principio me quería negar, no quería hacerlo porque la verdad es que el tema del automóvil no es lo mío, así, los deportes míos son otro tipo de deportes y la verdad es que no entiendo nada de esto realmente. Pero bueno, me lo dijo José, oye, que mira, me había visto la mía, la de Michelle Jack, la de Por Río, una Michelle Jack, que es un largo que rodé y se echó en el cine de Los Ángeles y le había gustado. Y me dijo, oye, me gustaría que aprovecharas para el memorial este de Crescente Ortiz. Pero grande, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo al principio intenté escaquearme, de hecho creo que me escaqueé, pero bueno, me llamó y me dijo, no, hombre, házmelo, lo tienes que hacer, tal y cual. Y dije, bueno, pues ya que lo voy a hacer, aunque no sea lo mío, lo del tema del automóvil, y no es lo mío, pues yo tengo un coche que es para que me lleve por ahí, no soy de marca ni nada, la verdad es que uso un coche porque hay que usarlo, no soy de nada. Dije, bueno, pues lo voy a grabar. Entonces vine con mi equipo de rodaje, entonces claro, una de las cosas que yo tenía miedo era lo que yo había visto un poco en los reportajes, que a veces los coches derrapan, se vienen encima de los cámaras. Entonces, claro, yo cuando hablo con ellos, yo digo, pero bueno, vamos a ver, ¿dónde nos vais a poner? Porque claro, tenemos buenas imágenes, pero a ver qué pasa. Y me llevan a una isla, en mitad de donde derrapaban todos los coches, todo lo que era el circuito, me llevan con mi compañero también, mi ayudante de rodaje, y entonces, nada más empezar, y no sé si vosotros habéis estado una vez en mitad de una isla que todos los coches derrapan alrededor vuestro, pero impone, porque nosotros al principio podíamos ir a grabar y veíamos que los coches venían a lo nuestro, tomaban ahí la curva, derrapaban y venían hacia nosotros. Entonces al principio estábamos un poco, sí, yo estaba un poco realmente acojonado y tal, luego ya te vas dando cuenta de que bueno, parece que la cosa estaba más controlada, ¿no? Y bueno, pues grabamos todo lo que fue el campeonato de los coches y luego teníamos grabado unos 90 minutos que debió durar porque fueron tres veces o cuatro veces volvían a salir. Sí, primero fue muy bueno porque primero suenan todos los coches y cuando grabamos todos los coches creíamos que debía empezar la competición y resulta que estaban ensayando. Entonces ya teníamos grabado como media hora o 40 minutos y no había empezado el torneo y ya teníamos esas imágenes. Entonces de repente empieza. Ah, porque también me engañó, me dijo que esto iba a durar una hora y media. Una hora y media y debió durar como cuatro horas. Eso sí, un día con mucho sol, que la verdad que fue un día precioso, eso lo vais a ver, y fue un día precioso, fue el día de la madre. Y bueno, pues entonces nada, nos ponemos a grabar y eso, y ya lo tenemos todo. Es decir, no solo grabamos el torneo, lo de los coches, girando, ¿no? Y derrapando, sino también sacamos imágenes un poco del público, del ambiente, de todo, pues, cómo se vivió ese día, ¿no? Entonces, una vez que yo, claro, yo tenía ese material y digo, bueno, yo ahora esto cómo lo hago, ¿no? Porque, claro, a mí lo de los coches no era lo mío y me tragué los 90 minutos en casa de motor y terminé con la cabeza así y digo, a ver, ¿cómo esto lo dinamizo? ¿Cómo lo dinamizo? Entonces, bueno, dije, pues mira,
muy sencillo, voy a coger las escenas más espectaculares de los derrapes. Entonces, sobre todo es, lo, digamos, los derrapos de los coches y cuando giran y tal y cual, ¿no? Algunos, yo creo que salen todos los coches, más o menos, vais a ver un accidente, vais a ver un coche que casi se da la vuelta, es el de ahí. Un coche que empezó a echar humo y hizo todo el circuito con él echando humo, pero cosas del directo, pues no nos dimos cuenta y no estábamos grabando esa escena y hicimos una foto, esa no la tenemos. Y una vez ya, pues ya me como yo editarlo en casa, ¿no? Hacer lo que es el montaje, pues nada, lo que os digo, cogí las escenas más espectaculares de los coches y luego lo dinamizo mucho con música. Porque he puesto una música de un grupo inglés que se llama Hathaway, que hace rock espacial, rock progresivo, son de la época de Pink Floyd, que empezaron un poquitito haciendo ese estilo de música de la primera época de Pink Floyd. Y que todavía están en activo, es decir, los Hathaway, si os gusta la música, si os gusta, pues podéis, todavía dan conciertos y bueno, se tienen un montón de discos, etc. Entonces es una música muy hipnótica, muy espacial, muy tal, que yo creo que va muy bien para el tema de los derrapes. Y luego, pues bueno, también la entrega de premios, que sale toda la entrega de premios, pues bueno, claro, yo decía también, bueno, la entrega de premios puede ser un macro coñazo, poner eso ahí de golpe, ¿no? Porque al que le han dado el premio estaba ahí pues muy contento, pero si viene alguien que no estuvo ahí, es un golpe. Entonces, la entrega de premios simplemente era, aleatoriamente, la edición le he ido poniendo todos los premios con el nombre de los ganadores. Y ya os digo, pues es un poco eso, ¿no? Vais a ver coche, vais a ver el ambiente de la carrera, mucho derrape, vais a ver los premios y luego al final, en los créditos finales, pues ya es cuando ya sale pues, toda la gente que ha colaborado, porque claro, a mí me lo dijo José, pero era un tema del ayuntamiento de aquí, de Cuevecana, que tú moviste mucho, Anabel Rojo, y lo movió ella y bueno, pues, sale todo en los créditos, la gente que ha colaborado y yo creo que todos los competidores, todos los pilotos. Y bueno, lo único que pido, pues eso, que les guste, que es entretenido. Yo cuando ha habido gente que la ha visto ya, muy poca gente, la gente que la ha visto dice que les ha gustado, pero no se hace larga, son 49 minutos exactamente, de las rapes y más cosas, pero bueno, como la música está y lo lleva todo muy bien y tal, y es todo como muy variado, pues yo pienso que no se hace larga. Y sobre todo, hombre, competir por hecho que lo que estáis aquí es un tema que os interesa, entonces, con más razón, ¿no? Y yo creo que nada más, yo pienso que... ¿Te parece bien, Luis, que estamos ya a ver el documental? Eso. Y alguna pregunta me queréis hacer antes, porque luego cuando termine va a haber una chocolatada y no va a haber... Bueno, si alguien que pregunta a nadie, que luego venga a hablar conmigo, pero bueno. ¿Y cuando hay una copia para tener la casa? ¿Una copia? Sí. Está en Vimeo. ¿Vimeo? Sí, ¿lo puedes sacar ahí? Creo que sí. Me parece que sí. Y además se gratuitamente. Vimeo es la plataforma de internet donde se suben los directores las películas profesionales. Entonces Vimeo, igual que Vevo, es para subir vídeos musicales. Entonces, no es YouTube ni es nada. Entonces, te quiera verlo en imagen Blu-ray, en imagen Full HD, entráis en Vimeo, ponéis la rapes sobre ruedas y entráis a Artis Films, que es la productora. Artis Films. Y si no ponéis Luis Marostal, que también pues, puede llegar, ¿vale? Y ahí se puede descargar. Creo, pienso. Yo, es que nunca me descargo yo una mía, es decir, yo las puedo ir, no sé, pero me han dicho que sí, porque puedes ponerlas de pago también, es decir, pagar la misa descarga. Solo que esta está en abierto, ¿vale? Vale. Y la Yamisel ya no, esa todavía no se puede ver, esa es la que será de pago. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Me queréis otra más o algo? ¿O empezamos? ¿Todo bien? Bueno, pues nada, oye, que os guste y... ¿Eh? Sí, perfecto. Bueno, allí estaba viendo una de Torete, ¿te acuerdas? Ah, sí, de Torete. Sí, por el coche, ya. Sí, de Rampe. Sí, de sí. Bueno, la primera pregunta. Este señor, que era un piloto el que te ha hecho el homenaje. ¿Crescencio Ortiz? Sí, bueno, esto mejor que venga a hablar de José. Sí, es un oficial de automovilismo. Ha pasado muchos años y el hombre murió debido a cáncer y le hemos querido hacer un poco de cáncer, no de cáncer, sí, de cáncer.
Bueno. Era un oficial que trabajaba en el Jarama, estaba en Aragón, venía mucho a Cantabria, en el Casco, en el Cristo Navarra también estaba. Bueno, murió el hombre y le hemos querido hacer un pequeño homenaje con la colaboración del Ayuntamiento de Cantabria. Bueno, yo estoy preguntando porque yo trabajo en Cantabria FM, sí. Y quiero dar esta noticia mañana, sí. No, lunes. Sí. La segunda pregunta, ¿cómo se desplazan los coches que no tienen matrícula? Porque hay coches que no tienen matrícula. Sí, bueno, el Lorín puede salir a Martín. Tenemos a varios pilotos como Lorín o cuéntanos un poquitín de cómo se desplazan los coches. Estos son tres pilotos habituales que llevan ya muchos años compitiendo. Y han estado aquí en Bezana y son estos tres son cántabros, ¿eh? Y este hombre de aquí es el que el coche sufre el accidente. Y sale de pista. Sale de cara dos. No, está, no murió, está aquí. Pero van en los desplazamos en remolque. Nos montamos en un remolque y veremos varios cargados. Otra pregunta. ¿Cómo consigue eso tan rápido? ¿Qué hago? ¿Frenan o qué hago? Pero es correr y aprender. Entrenamiento, mucho entrenar, entrenar, entrenar y ir aprendiendo. Pero, ¿en qué? O sea, ¿se frena? ¿Se mete la primera, segunda? ¿Cómo? Solemos usar el freno de mano. Para hacer los giros más rápido. Hay algunos que son muy buenos. Me di cuenta que cuando venían hacia mí ponían mucho el freno de mano para no meter la mía, ¿no? Porque la verdad es que al principio estaba un poco yo acojonado. Oye, las marcas que veo, veo que hay mucho de el BMW, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es un coche que permite estas cosas? No, hay distintas categorías. Pues en propulsión, digamos, lo que más predomina por coste y por todo. No, es que lo que estaba viendo es que había mucha repetición, ¿no?, del coche que salía otra vez, ¿no? Sí, porque era cuatro veces, estaba la fase de entrenamiento y luego había tres veces. Pues claro, lo que he hecho yo ha sido como lo más espectacular, pero lo he mezclado un poquito todo. Esta chica que quería preguntar algo también. Sí, a colación de lo que ha preguntado hoy, ¿los entrenamientos que son libres o son organizados? Es la primera parada que hacemos en cada circuito. Entrenamos el circuito andando primero y luego con el coche para ver cómo está la parte y todo. No sois organizados. No. ¿Alguna otra pregunta? Porque Víctor es el que lleva el Carcross, el coche más espectacular que habéis visto. Y bueno, tiene una. Víctor, la conducción es diferente a un turismo, como puede llevar BMW o un Corsa, como llevan. Parecido a un trasero, me veo, ¿no? Porque hay una cuestión trasera, pero con el nervio de un motor de moto. Y luego la agilidad, que es un vehículo muy chiquitín y muy manejable para estos lados. Visto que es un coche, pero lleva un motor de motocicleta. ¿Qué marca es? El motor es Honda. Un Honda. ¿Esto va a tener otro año? Bueno, sí, la asociación deportiva pretendemos seguir más años, ¿sí? Y hacerlo algo tradicional, el campeonato canta, pues esperemos. Este año hemos ido a la segunda prueba y bueno, estamos luchando por conseguir patrocinadores para el próximo año sacar la prueba y ojalá que sea aquí en Bezana. Pues nos han acogido muy bien y nos han apoyado desde el primer momento. Sí. Una pregunta más o no. El coche tuyo, yo me fijaba que las ruedas, los ejes eran muy, los más delicados para los bordillos y todo eso. Sí, al final nosotros. Tener cuidado con el. Sí, son los tapetes tubos sencillos. Es lo que un poco más sencillo. Sí, sin embargo, los coches grandes, un poco como en la cara y no pasa nada. Pero ese será más ágil en los altos, pero será más débil igual en los trompazos contra los bordillos. Sí. Están preparados para ello, ¿no? O sea, el armazón, la estructura principal, está preparada para un impacto y que soporte sí, a los protegidos. Sí, me refiero a los hijos de la. Pero eso es todo un tema de brazos, todo está preparado para esa rampa. Sí.
Entonces al romper se absorbe el impacto. Víctor es un piloto de la montaña al mar y es un piloto habitual en el campeonato cántabro de slalom, y su hermano es un utiliza el mismo vehículo para subidas en montaña en el campeonato cántabro. Es habitual también, hermano, de las sí, de montaña. Es más habitual, menos ahí que no. Sí. El circuito de estos. Sí. Una pregunta para Lorín, que si me costó mucho recortar el BMW, porque ese BMW tiene un tamaño de serie y trae un tamaño, pues se le costó mucho. No, yo hay que modificar muchas cosas, ¿sabes? Realmente yo no le corté, le cogí ya cortado, yo le hice un mejorando. Para que no se rompa. La pilla tendré 2 en vez de 1. Es que no es fácil, no, no debe ser fácil. ¿Qué tal la música? Buenas. Se ve gracioso lo de la música, porque era todo música latina, reggaetón y todo lo que sonaba allí, y ahora lo he cambiado todo por rock. Pero bueno, yo creo que es lo que le va a las secuencias estas, porque la misma música te lleva, ¿no? A las escenas. El grupo es muy bueno, Alejandro, eso me gusta. Os lo recomiendo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya hemos acabado. Sí. Bueno, pues nada, bien, me alegra de que hayáis venido y.